Hola mis Lukis, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Les cuento que hoy les tengo un contenido un poco diferente. Hoy me voy a sentar con ustedes a hablar sobre cuáles son los consejos que yo apliqué a la hora de comprar mercancía en Estados Unidos para revender en Latinoamérica. Y en este caso, pues yo vendía era en Colombia. Así que todos esos consejitos que yo apliqué por años haciendo esta actividad, hoy se los voy a dar todos. Así que si a ti te interesa este tipo de emprendimiento, este contenido conversatorio es para ti. No te muevas. Bueno, mis Lukis, como les conté, hoy mi contenido es bastante diferente y lo quise hacer porque últimamente he estado subiendo videos sobre las visitas que hago a los outlets y siempre las hago pues con esa mira de comprar para revender. No significa que en este momento de mi vida lo esté haciendo, pero en algún momento pues sí lo hice. Cuando estaba en la universidad, esta actividad la realicé por varios años. Literalmente yo compraba mercancía en Estados Unidos y la revendía en mi universidad. Se la vendía a mis compañeras, se la vendía a las amigas de mi mamá. Y después de un tiempo, mi negocito fue creciendo, que ya después daba mercancía para que otras personas la revendieran. Incluso llegué a tener más de 7 personas en ese estilo de que traía mercancía y se las daba para que la revendieran. Entonces, estos consejos que les doy ahora no los saqué de internet, sino que literalmente fueron años, años entrenándome para darle estos consejos a Así ustedes. que bueno, Mi y primer pues consejo es uno. Escoge la fecha de tu viaje. Cuando uno viaja a Estados Unidos, pues es espectacular porque obviamente vas a conocer, vas a pasear, pero si tu mira es comprar mercancía a buen precio, no puede ser cualquier mes o cualquier día del año. La mejor época para comprar mercancía es finales de octubre y todo noviembre. Así que si estás planeando hacer un viaje para comprar mercancía, piensa muy bien antes de comprar esos tiquetes porque en estas fechas vas a encontrar las promociones que no encuentras en todo el año. Consejo número 2. Escoge la ciudad donde vas a hacer tus compras. Es normal que nosotras, las latinas y latinos, optemos por viajar a Miami porque pensamos que, no sé, es más cerca o porque la mayoría habla español, cosa que no es cierta. Y pensamos que, bueno, es el lugar ideal para hacer las compras, pero no es así. Como Miami lo visitan tantas personas, no solamente los latinos, sino de todas partes del mundo, pues es una ciudad que es costosa y los outlets y las tiendas normalmente no son tan económicas. Así que si tú estás pensando en viajar a comprar mercancía, no te enfoques solamente en que vas a ir a Miami porque es ahí donde están los outlets. No es así. Les cuento que cuando estaba haciendo los contenidos de los outlets en Miami, estuve pues recorriéndolos y mirando pues los precios. Después de eso yo viajé a Orlando y también tuve la oportunidad de visitar algunos de los outlets y me di cuenta la diferencia de precios. De verdad que es increíble. O sea, literalmente en una cartera te podrías estar ahorrando 10, 15, hasta $20. Es increíble. Incluso consigues más variedad. Así que cuando vayas a viajar no te enfoques solamente en visitar Miami, sino que también date una vueltecita por Orlando porque allí se encuentra una cantidad de oferta y una cantidad de marca que normalmente no encuentras en los outlets que están en Miami. Así que abre un poquito tu visión y visita Orlando porque de verdad no te vas a arrepentir de escoger esa ciudad como el lugar donde vas a hacer tus compras. Consejo número 3. Ten un presupuesto. Yo sé que eso de tener un presupuesto para algunas personas dicen, ay, Ángeles, esa vaina es obvia, o sea, obviamente que tengo que tener un presupuesto. Pero cuando ustedes se ven en la mitad de un super mall lleno de todas esas tiendas y super descuentos y esos outlets, de verdad que se les va a olvidar ese presupuesto. Así que fíjense un presupuesto para que después no estén apurados. ¿Por qué les digo? Porque miren, si ustedes van a estos malls y empiezan a comprar y se salen de su presupuesto, después van a estar tan apurados, tan apretados. Siempre tienes que pensar que todo lo que tú compres, cuando te vayas a regresar, tienes que pagar ese peso extra. Así que es importante que no te quedes sin un peso de tanto comprar. Así que ya sabes, haz un presupuesto y no te salgas de él. 4. Haz una lista de compra. Este consejo va muy ligado al anterior. Después de hacer un presupuesto, haz una lista de compra. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Cuál es tu público? Si, por ejemplo, normalmente vendes bolsos, pues haz una lista de los bolsos que deseas comprar, qué tipo de marca te gustaría encontrar
Porque cuando estamos en estos super outlet y uno ve chaqueta, zapato, blusa, vestido, eso se olvida y literalmente empezamos a tomar de todo, a antojarnos de todo. Empiezan por ahí las amigas a decir tráeme algo y no nos fijamos en lo que realmente tenemos que comprar. Así que es importante que además de hacer un presupuesto, hagas una lista de lo que vas a comprar. 5. Tómate tu tiempo. Cuando estamos de compra en estos super almacenes y super outlets, es importante que no estés bajo presión, que por ejemplo si te está acompañando un familiar, si vas con tu pareja, empiezan como a presionar, como que te apures, que te estás demorando mucho. Mira, nada de esas presiones son buenas a la hora de hacer unas buenas compras, porque sencillamente te vas a estresar, vas a coger cualquier cosa y vas a decir, bueno, ya, ya por fin salí de esto. No, no, no. Tómate tu tiempo. Es importante que literalmente llegues temprano a esos almacenes o a esos outlets porque vas a encontrar las tallas, los modelos, las marcas que quieras. Y te puedes pasar literalmente todo el día buscando, mirando bien lo que esté en tu lista. Así que si tú vas, por ejemplo, con una persona que sea desesperada o que tenga algo que hacer en 1 u 2 horas después de acompañarte, vas a sentir esa presión y las compras no te van a funcionar de la forma que tienen que fluir. Así que es importante que te tomes tu tiempo y que la persona que te vaya a acompañar sepa de que te tienes que tomar el tiempo para escoger lo mejor para hacer una muy buena compra. Consejo número 6. Tómalo todo, escógelo todo. Les cuento lo que me sucedió para que ustedes entiendan la idea. Imagínense que yo estaba en la tienda Burlington y me fui directamente a la talla 9 en zapatos. Y empecé a mirar y vi unas botas muy bonitas de la marca Guess, que tienen como el loguito por fuera, como en toda la tela. Me pareció muy bonita. Y literalmente no alcé mi mano para tomarla. Me rodé como 2, 3 pasos. Y cuando me rodé 2, 3 pasos, otra persona se las tomó y se las llevó. Y me quedé así como mirando. O sea, no hay más. O sea, no hay más. Y literalmente no había más. O sea, desaproveché mi oportunidad de comprarme esas botas. Así que cuando tú estés comprando, si hay algo que te llame la atención, tómalo y ponlo en tu carrito. Cuando nosotros vamos a esta super tienda y vemos ese montón de ropa y zapatos, pensamos que de una prenda hay varias tallas o hay varios números y no es así. Puede ser de que veas un vestido y ese vestido solamente esté uno en esa tienda y no haya más y vayas a otra tienda y ya no lo encuentres, literalmente solamente había uno. Así que si tú vas con tu carrito y tú ves algo que te llame la atención, tómalo. Toma todo lo que te llame la atención y ya después, cuando le hayas dado todo el recorrido a la tienda, te pones en un ladito y empiezas a escoger exactamente lo que vas a comprar y lo que no vas a comprar. Empiezas ya a comparar, a revisarle las costuras, todo lo que tú quieras y empiezas a mirar y ahí empiezas como a hacer la división de lo que vas a comprar y lo que no. Lo que vas a comprar, pues obviamente lo pagas y lo que no, pues trata de ponerlo en el mismo lugar. Porque la mayoría de personas que reubican estos artículos que uno mueve de lugar, la mayoría son personas pues mayores. Así que no es tan cool dejarle tanto desorden a esta gente. Consejo número 7. Optimiza tus compras. Este consejo va dirigido a las personas que están iniciando y que tienen muy poco capital para invertir en mercancía. Y lo voy a dividir en dos puntos. El primer punto es que vendas bajo pedido. Antes de viajar, puedes comentarle a tus compañeros de trabajo, de universidad, tus amigos, familia, que vas a viajar a traer mercancía y que desde ya te encarguen. Por ejemplo, si tu primo te dice, tráeme, no sé, una gorra o tráeme un bolso, o tu tía te dice, tráeme un vestido de la marca tal, tú puedes sacar un presupuesto y decirle, bueno, ese vestido te podría costar, no sé, $100. Y para que tú me lo apartes y que yo te lo traiga, dame el 30% de lo que vale el vestido. Entonces, ¿qué estás haciendo allí? Primero que todo, estás asegurando una venta. Y segundo, estás recibiendo dinero, que ese mismo dinero lo puedes utilizar para comprar el mismo artículo que vas a vender. Así que esa modalidad de vender bajo pedido es muy buena para las personas que apenas están iniciando y que no tienen la capacidad de comprar, digamos que mucha mercancía y que la mercancía se quede allí por un tiempo. Así que vender sobre pedido es muy, muy bueno.
El segundo punto del consejo número 7, que es optimiza tus compras, es utiliza la modalidad de fotos calientes. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que fotos calientes? Yo literalmente le puse ese nombre. Cuando yo hablo de fotos calientes, me refiero a que cuando ustedes terminen su día de compra y ya se dirijan para el hotel o donde se estén quedando, ustedes literalmente llegan y empiezan a tomar fotografías de todo lo que compraron y si es el caso empiezan a probarse y a tomarse fotografías. Tengan cuidado de que la etiqueta no se caiga por si tienen que regresarla y tomen todas las fotografías que puedan. Cuando ya tengan las fotografías, empiecen a mandárselo a sus posibles clientes, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, de universidad. Empiecen a mandar fotografías y que las personas desde ya empiecen a apartarle los artículos que le llamaron la atención. Con la modalidad de fotos calientes, ustedes van a lograr dos cosas. Uno, tener una venta segura, incluso puede ser que les aparten con un porcentaje el artículo en cuestión. Y dos, identificar los artículos que no gustaron, que no tienen unos posibles clientes de forma inmediata o que sencillamente después de que ya están un poco más tranquilas o tranquilos, lo vuelven a ver y dicen, no, este artículo de verdad que no me gustó, no se ve tan bonito como en la tienda. Ustedes muy bien, el día siguiente pueden ir a esa tienda y regresarlo y con ese mismo dinero volver a invertirlo en un artículo que ustedes saben que sí va a funcionar. Consejo número 8, que no les dé pena hacer devoluciones. Les cuento, los que siguen mis contenidos saben que yo soy de Colombia y normalmente cuando tú compras algo en algún almacén y tú te arrepentiste o sencillamente llegaste a tu casa y no sirvió o tiene algún defecto y tú vas a la tienda donde lo compraste, tú dices, bueno, mira, yo vengo a devolver el artículo, no te dan el dinero. O sea, en la mayoría de los almacenes de grandes superficies no te devuelven el dinero. Te dan un valecito o te dan una tarjetita para que tú vuelvas a comprar algo en esa misma tienda. Pero ¿qué sucede? Cuando tú estás en estos super outlets o estas super tiendas, cuando tú haces una devolución, no te dan ese valecito o esa tarjetita para que vuelvas a comprar allí. Lo usual es que te devuelvan el dinero. Entonces, que no te dé pena si tú llegaste después de tener un día de compras y empiezas a mirar y a revisar y hay un artículo que no sé, tiene algún defecto o que sencillamente no gustó a tus clientes o que lo viste ya de forma más detenida y dices, hombre, ¿para qué compré esta vaina tan fea? Así que sencillamente el día siguiente vas y regresas el artículo que no te gustó o que sencillamente notaste que no tenía tanta salida y pues te devuelven tu dinero y con ese dinero pues lo puedes volver a invertir en algo que tú veas que sí pueda funcionar mejor. Consejo número 9, chequea las tiendas online. Es importante que ustedes puedan distinguir qué es lo que van a encontrar en los outlets y qué es lo que van a encontrar en las tiendas físicas. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que les está pidiendo la última colección de unas zapatillas Nike o no sé, una tía que le está diciendo tráeme el último bolso Guess, ustedes van a saber que esos artículos de última colección no los van a encontrar en los outlets. En los outlets solamente van a encontrar estos artículos de la colección pasada. Entonces quiere decir que ustedes literalmente se tienen que dirigir a las tiendas a comprar los artículos de última colección. Pero mi consejo es que ustedes chequeen las tiendas online, porque sencillamente en las tiendas online ustedes pueden encontrar esos mismos artículos más económicos que si fuesen a las tiendas físicas. ¿Y cómo lo van a hacer? Ustedes muy bien pueden descargar un VPN, puede ser gratis o puede ser pago, pero lo importante es que los posicione y así van a tener acceso a las páginas web de las marcas que están interesados. Y ustedes entran a la página y empiezan a mirar cuál es la última colección. Después que ya identificaron la última colección, pues le pueden mostrar a sus clientes fotografías y que les dé obviamente seguridad de que ese es el artículo que quieren y que obviamente se los aparte con un porcentaje en dinero. Así que con ese mismo dinero ustedes pueden reinvertirlo y comprar el artículo en cuestión. Utilizar un VPN para poder ingresar a la página web de Estados Unidos de la marca en cuestión es súper importante para que ustedes se vayan haciendo una idea de cuánto cuesta. Incluso si ustedes tienen algún familiar que vive en Estados Unidos y pues tengan la dirección de esta persona, ustedes muy bien pueden hacer la compra y que esta compra llegue a la casa o al apartamento de su familiar y que cuando ustedes lleguen pues ya esté la mercancía o ya esté el artículo allí. Porque hay que tener claro que, por ejemplo, si ustedes van a viajar un fin de semana, puede ser de que ustedes lo compren en la web cuando lleguen y que el artículo no llegue a tiempo.
o puede ser de que haya algún retraso. Entonces puede suceder muchísimas cosas. Así que el ideal, si tienes algún familiar allá, es que te reciba algún pedido que realices con anticipación para que cuando llegues ya la mercancía o el pedido haya llegado. Consejo número 10. Sé organizado y sé constante. Cuando uno está empezando este tipo de emprendimientos, uno dice, bueno, pues yo no tengo jefe, yo hago lo que quiera con mi dinero y con mi ganancia y utilizo mi ganancia y lo que estoy invirtiendo como dinero o plata de bolsillo. Y poco a poco pues vamos perdiendo ese capital inicial porque lo estamos manejando como dinero de bolsillo. Y la intención es que nos podamos visualizar como un emprendimiento que tiene futuro. Les cuento un poquito de cómo empecé en este negocio. En mi primera compra, recuerdo que yo compré una docena, o sea, 12 vestidos, y compré, creo que fueron 3 o 4 bolsos de marca, y literalmente los vendí todo como la primera semana. En la primera semana lo vendí todo, y mi ganancia, junto con mi capital, que era muy poquito, todo lo invertí en comprar más. ¿Por qué? Porque yo no me estaba visualizando en tener los mismos 12 vestidos y 3 bolsitos siempre. Yo me estaba visualizando y caí en cuenta de que ese negocio sí daba y que sí era rentable. A pesar de que es un negocio informal y es un emprendimiento muy propio, pues puede tener una ganancia significativa y yo lo miré así. En todo caso, mis lookies, sea cual sea el emprendimiento que ustedes estén haciendo, sea que tengan poquito capital o apenas estén empezando, lo importante es que sean ordenados y sean constantes, porque estos dos puntos le van a permitir a ustedes visualizar para dónde quieren ir. Una persona que no sea constante, que deje las cosas a media, pues, o sea, nunca va a tener, digamos que un punto de referencia o un punto donde quiere llegar, porque sencillamente se aburrió o le dio mamera y no quiere hacerlo. Pero si ustedes son constantes, les puedo asegurar que van a llegar súper lejos en lo que se propongan. Bueno, mis Lukis, espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. De verdad que a mí me encantó poder conversar con ustedes. Y pues, ¿cómo conversamos? Que ustedes me dejen sus comentarios, porque de verdad sus comentarios yo los leo y soy súper, súper feliz. Me encantaría que sus comentarios me digan cuál fue el consejo que más les gustó o si sencillamente ustedes tienen otro consejo que le puede servir a alguna persona que está en este tipo de emprendimiento. Por favor, déjenlo aquí abajo. Les mando un súper, súper abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, mis Lukis!